Desde tiempos remotos, innumerables peligros amenazan la existencia de los bosques. Los Quercus han vivido todas estas adversidades en mil y una ocasiones, y en todas ellas han luchado infatigables junto a los árboles para defenderlos. Son pequeños como una bellota, pero con su fuerza lograremos salvar la naturaleza. La leyenda de los Quercus nace en lugares recónditos del bosque y viaja cruzando campos y montañas, de pueblo en pueblo, de boca en boca. La gente habla, murmuran en secreto mientras caminan entre encinas, robles y alcornoques. Algunos aseguran que la clave de esta historia se encuentra en el interior de algún árbol hueco. Pero, ¿cuántos árboles huecos existen a lo largo y ancho del mundo? ¿Podría estar sucediendo en todos a la vez? ¿Quién sabe? Hay quienes dicen que al cantar Mugum en el interior del bosque, los Quercus se acercarán curiosos a ti. Habitantes de los árboles, protegen las selvas de la tierra desde eras ancestrales. Son pequeños como una bellota, pero con su fuerza lograremos salvar la naturaleza. El bosque en llamas debemos salvar. Raudos y audaces los Quercus vendrán. Con la fuerza de
nos seguirán, siempre valientes volviendo a luchar. Mugu, 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 brillante la tierra verá, bosques eternos donde imaginar agua, vida, sol y un ancho cielo azul. Mugum, los árboles florecerán. Mugum, Kerkus, Mugum. ¿Quién sabe? Quizá tú mismo los has tenido alguna vez ante tus propios ojos.